hay? Información al público. Mantén tu distancia. ¡Ay! ¡Hola! ¿Y usted qué hace aquí adentro? ¿Por qué? ¿No sabe usted que está prohibida la entrada a monstruos? ¿A monstruos? Sí. Especialmente si se llama Reinaldo Trotamundos. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿No se acuerda de lo que pasó la última vez? ¿Pasó? ¡Ay, ya me acordé! ¡Perdón! ¿Cómo que perdón? ¿No se recuerda? Está prohibida la entrada a monstruos, especialmente Reinaldo Trotamundos. ¡No, por favor! Sí. Retírese. ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, elotes! ¡Qué rico, elotes! ¡Ay, qué rico! ¿Dónde estarán los huevos? Porque me quieren matar para hacerme un taco. ¿Un taco? ¡Sí! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pero los tacos son ricos! No me da gracia lo que usted acaba de decir. ¡Ay, perdón! ¡Miren! ¡No ha visto el poli! ¡No me hable nada! ¡Yo quiero escapar! ¡Dios! ¿Por qué se va? ¿Por qué no se va? ¡Ninguna solución a mi problema! Bueno, voy a seguir. ¡Ah, ah, ah! ¡Nadie me ha encontrado! ¡Me robé un montón de dulces! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hola! ¿Ah? ¡Señor, señor! ¿Qué? ¿Usted es un monstruo? ¡No, soy un monstruo! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Soy una... no sé, pero soy una joven que anda paseando por acá! ¿Ah? ¡Sí! Nada que ver con la ladrona de dulces de la feria. ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Mire! ¡Una pregunta! ¿Usted no ha visto al policía que...? ¿Qué? ¿Qué policía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué nadie me da indicaciones a mí de policía? ¡No quiero andar con pena! ¡Ah! ¡No importa! ¡Voy a seguir! Entonces, ¿cuál es tu misión?
encontrar a la reina de Tratamundos. Sí, no vayas a fallar. No, señor. Muy bien. Te lo encargo porque ese monstruo solo destrozos hace en la feria. Sí, señor. Muy bien. Espero que cumplas tu misión. Sí. Puedes quedar tu rato más en la feria en lo que viene el siguiente. ¡Que disfrutes la feria! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Ahora se fue reinando la feria. Va a ser desastres a la feria. Estuvo bien divertido. Reinaldo estuvo muy contento, pero ese policía pues no logró su objetivo al final de cuentas. Tiene una suerte Reinaldo, ¿verdad? Pues vamos a hacer al policía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener dos. Este es el policía y este es su casco. Entonces vamos a tener dos vasitos. Puede ser, como les digo, de duroport o de papel, ¿verdad? Y vamos a hacer la carita. Vamos a delimitar dónde van a estar los ojos. Si quieren que tenga bigote o no, yo le voy a hacer un bigote. Y su boquita. Está bien. Entonces vamos a hacer eso, le voy a hacer unas cejas porque se me olvidaron hacer las cejas. ¿Sí? Entonces sobre esto va a ir el casco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí está, ¿sí? Entonces vamos a poner a la par el otro vaso y vamos a ponerlo encima. Si nos damos cuenta, este lo cubre completamente, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una ventanita. Entonces vamos a marcar, vamos a ver, ¿dónde está aquí la última parte de la ceja? La vamos a marcar aquí abajito y la parte más externa de la ceja la vamos a marcar acá.
Aquí tenemos dos líneas, una hasta aquí y una hasta acá. Entonces, esto nos va a servir de guía. ¿Sí? Entonces vamos a poner el vaso encima y aquí vamos a tener las líneas que marcamos para poder saber hasta dónde cortar. Vamos a venir y vamos a trazar una línea un poquito grande, otra aquí. Y la vamos a dejar hasta acá. No sé si alcanzan a ver. Espero que sí. Y ahora lo vamos a cortar. ¿Cómo lo vamos a cortar? Podemos hacerlo con tijeras o podemos hacerlo con cuchilla, pero hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, el vaso tiene una orilla aquí. La idea es que el casco llegue solo de aquí para acá y que se conserve la orilla de abajo, ¿sí? Conservemos esta orilla, no vayamos a abrir todo el vaso. No pasa nada si se abre, pero ese es el estilo que yo quiero usar. Si ustedes lo quieren abrir, bueno. Entonces vamos a venir y vamos a cortar. Vamos a hacer aquí con mucho cuidado. Vamos a empezar a cortar la línea que marcamos para el policía. La base del vaso y ahí está, ¿sí? Miren, entonces si lo pongo sobre el policía queda aquí, miren. No sé si logran ver, espero que sí. Entonces vamos a pintar primero la carita del policía. Si quieren le hacemos orejas, porque se me olvidó hacerle orejas. Y si quieren le pintamos pelo. Entonces para eso vamos a usar las pinturas. Entonces vamos a echar un poquito de negro. Y vamos a pintar el bigote. El bigote del policía. Y también el bigote. Ahora los ojos. Bien. Y ahora le pintamos las cejas. La boquita, podemos si quieren solo delinearla, ahí está, bien. Y sobre esto va a ir el casco, bien, ya. Entonces el casco lo vamos a pintar azul. Si quieren le ponemos aquí una pequeña placa, ¿verdad? Dorada. ¿Si quieren? Oh, no, ¿verdad? No pasa nada. Entonces vamos a pintar todo el casco de azul. Tenemos que tener un vasito con agua para limpiar el vaso, ¿sí? Es que pensé que no estaba grabando.
Dijeron, estoy haciendo el policía y no estoy grabando, no puede ser. Pero sí está grabando. Bueno, entonces vamos a echar la pintura azul. Pueden usar témperas, ¿verdad? Yo porque tengo estas pinturas desde hace mucho tiempo, entonces por eso es que las estoy usando para acabármelas. Entonces vamos a pintar el casco de color azul. Yo me puse a buscar distintos tipos de cascos y vi que la mayoría son azules, por eso lo estoy pintando de azul, ¿verdad? Pero si ustedes quieren lo pintan de otro color. Lo importante es que sea actitud de policía. El policía que llegó a sacar a Reinaldo, a intentar sacar a Reinaldo de la feria, porque miren que no se pudo. Reinaldo es un chico con suerte. Entonces, aquí está una primera capa. Y vamos a esperar que se seque. En lo que se seca, podemos, si ustedes quieren, pueden pintar la carita de policía, si ustedes quieren que sea color naranja, ¿sí? ¿Quieren que sea naranja? Bueno, tal vez no naranja, sino color piel. Bueno, vamos a pintar color piel entonces. ¿Cómo pintamos el color piel? Bueno, echamos un poquito de anaranjado, de naranja, y un poquito de blanco. Yo uso mucho blanco, entonces cuando tengo este gran chuche. Gran bote de blanco. Si podemos, limpiamos nuestros pinceles al quitarle bien toda la pintura. Entonces vamos a mezclar el naranja con el blanco. Vamos a pintar la carita de policía. Falta pintar unos pequeños detallitos, entonces debo usar un pincel más pequeño para no manchar. Está guapo, ¿verdad? Entonces, vamos a limpiar nuestros cepillos. Con agua, quitarle bien la pintura y vamos a esperar. Ah, bueno, si quieren
podemos pintar la base del sombrero de policía, la podemos pintar de negro. Pintémosla de negro. En lo que se termina de secar la pintura. Vamos a pintarla de negro. Hoy sí. Y acá sí está seca la pintura como para darle otra pasadita de azul. Bueno, ya está seca la pintura y entonces ya podemos entrar y sacar al policía para el casco del policía sin problema. Ahora, miren, si se dan cuenta, yo meto aquí los deditos y me quedan bastante bien, porque los vasos que conseguí son unos vasos que pues son chiquitos y se ajustan bastante bien a mi mano. Ahora, hay veces hay vasos que son más grandes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los vasos nos queden más ajustaditos a los dedos? Vamos a usar estos tres dedos adentro del casco para hacer nuestro títere. Podemos venir y para ajustarlo más, hacer lo que hice yo acá. Colocamos dos cartones y papelito, que queda todavía un poquito flojo. Entonces, por ejemplo, para eso tenemos que tener nuestras cartulinas, bueno, pedacitos de cartón. Y vamos a cortar, miren, uno que vaya aquí. Podemos medir, ¿verdad? Podemos venir y meter el cartoncito y ver, ¿verdad?, que quede adentro del vasito y lo cortamos y aquí están, miren, dos cartones que van aquí adentro. Entonces los podemos fijar con un poquito de masking tape. Ponemos el masking tape y lo fijamos, ¿sí? ¿Ya? Y ahora agarramos otro pedazo de masking tape y lo fijamos al otro cartoncito y lo pegamos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahora metemos los deditos y queda toda mejor. Sí, queda mejor, más ajustadito el vasito a nuestros dedos. Y vamos a tener nuestro sheriff de la feria. Espero que les haya gustado la manualidad del día de hoy. Espero que la hagan, que tengan su títere de vasito. Y que nos acompañen el siguiente mes en el Club de Reinas Rotamundos. Si ustedes quieren, pueden pintar el cinturoncito del policía, ¿verdad?
de otro color. Y nos vemos pronto.